Hoy vamos a preparar una deliciosa crema catalana muy fácil de hacer con el robot de cocina MyGood Touch. Y si aún no tienes tu robot, en la cajita de información debajo del vídeo te dejo un enlace a una super oferta que no podrás rechazar. Los ingredientes que vamos a utilizar son medio litro de leche entera, 85 gramos de azúcar moreno, que puedes utilizar normal si prefieres, una cucharada sopera de maicena, 4 yemas de huevo, la ralladura de una naranja, que también puede ser de un limón, una o dos ramas de canela y un poquito de azúcar extra para el acabado final. Lo primero que vamos a hacer es colocar la paleta mezcladora en nuestro robot. Se coloca de una manera muy sencilla y tienes que oír un clic. El siguiente paso te va a encantar porque es muy sencillo. Vamos a poner en el vaso todos los ingredientes. En realidad no importa el orden, solo que estén todos dentro. Os comento que con las cantidades que estoy utilizando, a mí me ha salido para 6 cremas catalanas, utilizando un recipiente de barro de 11 centímetros de diámetro. Una vez que están todos los ingredientes dentro, ponemos 8 minutos a 100 grados, velocidad 3. Una vez que han pasado estos 8 minutos, programaremos de nuevo 2 minutos a velocidad 2, en este caso sin temperatura. Con esto lograremos bajar algo los grados antes de poner nuestra crema catalana en los recipientes. Cuando termine, ya podremos abrir el vaso y retiramos las ramas de canela y la piel de la naranja. Podremos poner nuestra crema en los recipientes. Como os decía antes, aparte de estos 4 que estáis viendo aquí, he rellenado 2 más. En total, 6. Dejaremos que nuestras cremas catalanas se pongan a temperatura ambiente. Luego las meteremos en el frigorífico para que estén bien fresquitas. Y para servir este postre, pues lo suyo es ponerle azúcar quemada por encima. Yo me voy a ayudar de un quemador y un soplete. Voy a utilizar el soplete para darle calor al quemador y luego lo pondré encima de la crema catalana. También puedes usar directamente el soplete. Así que cuando tengo el quemador bien caliente, pongo una capa de azúcar sobre la crema catalana y lo aplasto. Con este sencillo paso tostamos nuestro azúcar, se queda quemada y crujiente, que es una delicia. Si tienes el quemador bien caliente, puedes tostar varias cremas catalanas sin tener que volver a pasar el quemador por el soplete. Tienes que caramelizar todas las cremas catalanas. Mi consejo es que lo hagas justo antes de servirlo. Y hasta aquí la deliciosa crema catalana, que como ves se prepara en un momento utilizando el robot de cocina MyGood Touch. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!